Vamos a entrar, Octavio, a otra habitación de las tantas que hay en el Palacio de las Vacas. Tiene un decorado especial aparte. Sí, tiene un decorado muy especial. Beto tiene cuadros y esos cuadros tienen muchísima, pero muchísima energía. Y esa energía, bueno, pues tiene cientos de años aquí. De hecho, estábamos sintiendo hace un momento movimiento energético desde el vórtice que vimos junto al piano. Se vinieron para acá y yo sí le quiero pedir a todos los que estamos aquí que nos quedemos quietos, que estemos tranquilos, porque no sé si estás percibiendo, Beto, el frío que está haciendo ya. Entonces yo sí te puedo asegurar que no es uno, son varios, y sí me siento como si estuviéramos rodeados. La energía empieza a cambiar un poquito, Beto, no sé si lo percibes. Sí, algo cambia. Está impresionante los cuadros. ¿Ya viste el de allá arriba? Sí, y te digo, es una mezcla todavía de... Hay un ángel, como un ángel, parece. Un carro. Un jinete, pero los caballos están como sobrevolando, igual aquella mujer. Está en el aire. Exactamente. Y los cuadros que hay en las paredes también tienen muchísima energía. Imagínate ese cuadro, pues, es una persona que muy posiblemente haya habitado este lugar o sea conocido algún ancestro de la gente que es dueña de este lugar. ¿Te imaginas la energía? Es más, Beto, si tú lo ves, parece que tiene vida. La cara parece que tiene vida, como si nos estuviera en realidad vigilando. No sé si se alcanza a percibir eso. Sí, claro. Son de esos cuadros que parecen que te siguen con la mirada cuando pasas frente a ellos, ¿no? Exactamente, exactamente. Parece tener una M marcada ahí, ¿no? Exactamente. Y una E, se está como dibujando, no sé. Fíjate que este espejo está enfrente del cuadro de la mujer que estamos diciendo que parece que tiene vida. Y sí, parece que tiene una M y tiene varias líneas verticales. ¿Habrá algún mensaje ahí? Uh-huh. ¿Crees que hay algún tipo de mensaje oculto o que quieran expresar desde el más allá o desde alguna otra dimensión? Mira, yo creo que más que mensaje es una protección que hay aquí. Esa protección ya es muy antigua. Ahí está un rostro. Órale. ¿Qué onda con eso, eh? Es como una calavera, aún no sé. Está tomada ahorita instantáneamente. Sí, se acaba de tomar hace menos de 30 segundos. Fíjate que podemos concluir con esta fotografía que es un tremendo vórtice y que por ahí puede salir la energía. Está riendo, ¿eh? Uh-huh. Se está riendo. Y nos está viendo. Exactamente. Y fíjate el color azul, qué fuerte. Sí, es muy fuerte. Es... ¿Qué es? ¿Qué es eso? Bueno, parece como si hubiera sido sangre, pero pues ya, desde hace muchos años. ¿Habrán matado a alguien aquí, Octavio, y hayas salpicado hasta allá? Puede ser muy factible. Fíjate, aquí derecho donde está mi mano, arriba, no sé qué hay, hay como una telita, como si tuviera un hábito, como si fuera un monje volteando hacia acá. Uh-huh. Pues bueno, esta casa debe tener una historia enorme y vete a saber quién vivió aquí o para qué se utilizó también en tiempos antiguos. Se siente más frío en esta zona. Muchísimo más frío. De este lado hay más. Miren, ¿qué será, eh? Se ve como... Es como ectoplasma, no es normal, parece aceite. Y de hecho... Entre aceite, cochambre, exacto. Sangre. No hay nada que tenga aceite, de hecho... Prohibidísimo tocarlo, ¿eh? No se puede tocar. No se puede tocar, Beto. No sabemos qué te puedas llevar. Se ve como asqueroso. Sí. No es humedad. No. No parece humedad. No, porque ni tampoco. Ni con pintura, ni tampoco es pintura. Te estás dando sombrito. A ver, ¿podemos apagar la luz? ¿Las luces? Tampoco. No traigo papeles. Tengo un pasado. ¿Qué es? Sí.
Ahí está con luz negra, se aprecia un poco más. Pero parece estar fresca, ¿no? Sí. Se ve fresca eso. No, está completamente fresco. Y eso es, mira, ese tipo de manifestaciones porque hay un dolor inmenso aquí. Porque hay energías que no han podido todavía descansar ni trascender a la luz. ¿Crees que así como hay en esta pared, puede haber en más sitios, en el techo, en muchas partes? Sí, Beto, pues, yo creo que está manifiesto, pues todo esto está en toda la casa. No nada más es... ¿Será bueno tocarlo? No, pero sentirlo o palparlo, sí. ¿Qué sientes? ¿Qué te transmite? Dolor, gritos, ansiedad. Aquí en este salón pasó algo muy fuerte. Sí, ahí se nota luego con la luz negra. Se ve la línea luego. ¿Es una línea? Ay, eso está más fresco. Hay más, mira, ahí ya descubrimos que hay más todavía. Son gotas como si estuviera emanando la pared en este momento, se ven frescas. Exactamente. ¿No pueden tocar, verdad? No. No. No, si traen... Tiene un olor muy extraño, ¿eh? Sí. ¿Huele mal? Huele fétido, sí. Sí. Entonces es dolor, es ansiedad. Aquí alguien murió de una manera salvaje, ¿eh? ¿Estará manifestando algo? ¿Querrá que se le ayude? ¿Quiere que se le ayude, Beto? De hecho, hay movimiento. ¿Estará manifestando algo? ¿Querrá que se le ayude? ¿Quiere que se le ayude, Beto? De hecho, hay movimiento. ¿Algo? ¿Querrá que se le ayude? ¿Qué quiere que se le ayude, Beto? Echa el movimiento. Vamos a quitar este cuadro antiquísimo y pesado.